Día lunes tenemos deportes, como siempre, con nuestro compañero Raúl Bertone. ¿Cómo te va, Raúl? Muy bien, Mariano. El saludo a la audiencia de TV con Noticias. El comienzo de la semana, una nueva semana. Vamos a hablar de la selección, pero ahora vamos a comenzar. En su momento. Sí, ahora vamos a comenzar con el fútbol local, ¿no es cierto? El fútbol nuestro, el fútbol de la Liga Pampeana, porque se jugó una nueva fecha del torneo Apertura, la segunda, y que muestra en lo más alto de la tabla de posiciones a los dos equipos que habían arrancado la temporada liguista ganando. Esto es Ferro de Pico y Deportivo Argentino. El conjunto quemuense lo hizo otra vez de visitante, al igual que 7 días atrás, venciendo en Relicó. Esta vez la victoria fue ante Costa Brava en el nuevo Pacaembú, mientras Ferro de Pico también ganó afuera en el José Gago de Trenel, derrotando a All Boys por la mínima diferencia. El ingreso de la terna arbitral en la tarde dominguera, totalmente gris, los jugadores de Costa saludando a su gente, también pisando la gramilla del Pacaembú, el Deportivo Argentino, el tradicional sorteo para arrancar, y la postura de Costa teniendo la pelota ante un Depo que esperó su momento y lo terminó definiendo en el segundo tiempo. Una primera etapa con Costa Brava generando situaciones, este remate desde afuera de Barona, la pelota que pega en un central y marchó al córner. Eran, reitero, intentos ofensivos del conjunto que dirige Nacho Archieri y que se encontraba con la respuesta de una defensa quemuense muy bien plantada. En ese primer tiempo tuvo la posibilidad Costa Brava de abrir el marcador a través de un tiro penal, pero intervino Muratori y le dio la chance al Depo de marchar a los vestuarios con la diferencia justamente en el marcador. Aquí la expulsión, la primera tarjeta roja mostrada por el árbitro Rigal a Costa a los 15 minutos. Esto fue sin lugar a dudas una situación realmente decisiva para el desarrollo del partido. Costa sufriría después en el segundo tiempo la expulsión de Leguizamón. Winkler también vio la tarjeta roja en el Depo quemuense. Pildain marcó el gol para el conjunto albirrojo. Farías y Bastida los tantos para los dirigidos por el Vasco Silvestre, que reitero entonces está arriba en el comienzo del torneo. Este es el penal, la sanción de la, justamente la pena máxima que cometía Farías sobre el delantero de Costa Brava, Barona, y la intervención de Caio Muratori volcándose sobre su palo derecho y desviando ese remate, quitándole justamente la posibilidad al dueño de casa de abrir el marcador. Decía que Ferro ganó en Trenel, derrotó al Boys 1-0 con gol de Lautaro Ibarra. Aquí la expulsión del preparador físico de Costa Brava. Matienzo empató con Estudiantil en Ingeniero Luigi 1-1. Pico Independiente 2-2 en el clásico de la fecha. Racing perdió con Cultura Integral 2-1. Un gran momento del varonense en esta temporada en Primera División. Recordamos que debutó empatando con Costa en el Oscar Dolce y ahora logra una victoria importantísima en el terreno del Albo Castense. La próxima fecha, Sportivo Realicó, Costa Brava, Deportivo Racing, Cultura Integral, Pico Fútbol, Independiente Matienzo, Estudiantil, All Boys y Ferro de Pico con Alvear Fútbol Club. Tercera fecha del torneo Apertura, que tiene en la tabla de posiciones a Ferro y al Depo de Quemú como líderes. El hockey y su jornada de definiciones sobre el sintético de Sportivo Independiente. El torneo Apertura consagró a los campeones. Justamente el rojo se quedó con el título en sexta y en séptima. La Barranca de Santa Rosa, su rival en esta definición, terminó festejando en Primera División femenino tras la tanda, la serie de los penales. También hubo final de varones, donde Estudiantes de Santa Rosa derrotó a Estudiantil para lograr el torneo
en este segmento de la Asociación Pampeana de Hockey. Conversamos con dos integrantes de la sexta división del Rojo, Macarena Martín y Catalina Icardi. Hablaban, obviamente, felices de esta consagración. Cuando jugamos el partido de ida, como que se nos complicó porque es como jugar en otra cancha y es como más complicado. Entonces ahora a la vuelta ya siempre odian jugar en nuestra cancha. Entonces como más, como que tuvimos esa ventaja. Y bueno, después cuando fuimos a penales, la arquera estuvo muy buena y todo. ¿Qué es lo que más peligroso que tenía por ahí la Barranca? Y que ustedes, bueno, con Mauricio trataban de contrarrestar, ¿no? Sabiendo que podía complicarlo justamente en esta definición. Y que tienen como... lo que tienen ellas, como si fuese un buen medio, y entonces tenemos que armar, como buscar algo para que no se complique y como que esté con esa persona que está muy al medio, y después nosotras tenemos que tratar de atacar por los costados, cosa que nos cuesta porque, bueno. ¿Y pudo pasar eso en las finales o no se dio tanto? No, sí, se vio de parte de todas, bien, jugaron bien, pero... El resultado acá ganamos, pero como ellas tenían un gol de más, quedó en el empate y tuvimos que ir a penales. Está bien. Bueno, Maca, contame del grupo. Hace bastante que vienen jugando, juntas, se conocen. Hablame un poquito del grupo, ¿o es un grupo nuevo? No, es un grupo nuevo. Yo hace 5 meses estoy jugando acá. Llegué a principio de año, yo jugaba en la Barranca. Y bueno, jugar una final contra... ¿Te encontraste casi con tus ex compañeras? Contra mi ex compañera, y fue muy, muy duro porque como saben cómo juego y eso, o sea, fue muy difícil jugar. ¿Cómo te recibió el grupo de Independiente justamente? Nada, re bien las chicas, me trataron re bien, me tratan re bien, y es un grupo muy lindo, muy unido, y las quiero un montón. Jugando en equipo también somos un equipo muy... muy unidos, jugamos todas muy juntas, tocamos mucho, y eso es lo que me gusta del grupo. ¿Qué les pide Amado? ¿Dónde insiste más Mauricio a la hora de la preparación del trabajo en la semana? Y lo que nomás nos pide son las correcciones en las salidas, los toques en la delantera, no gambetearla sola, cuando tenemos un pase darlo. Y no hacer siempre una de más. Si tenemos, de confianza, claro. Si tenemos para jugar y hacer la demás, la hacemos, pero después tocarla. Y jugar mudas. Mudas. Bueno, ¿ya hablaron cómo lo van a celebrar a esto o todavía no? Todavía nada, pero seguro que nos juntamos todas como siempre. Bueno, y a defender, porque el Clausura arranca dentro de muy poco, ¿no? Digamos, defender lo ganado. Claro, sí, tenemos que volver a hacer lo mismo y ganar. Bueno. Siempre. Felicitaciones. Gracias. Pero por otro lado, no por eso.